No tengo novia, pero sí una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada. Estoy listo. Bueno chicos, una vez más es fin de semana y es tiempo de ver las mejores noticias del universo DC en todos sus medios. Y te recuerdo que si menciono algún teaser, trailer, pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa, el link para que lo hagas estará en la descripción. Ahora sí, habiendo dicho eso, comencemos. Empezando por una nota de la animación, se ha informado que la serie de Justicia Joven va a lanzar su temporada de Phantoms en la primavera del año 2022. Es decir, falta alrededor de medio año para el momento de publicación de este video. Por otra parte, Netflix ha liberado el tráiler de la segunda mitad de Motu Revelation. Este muestra mucho más de He-Man y de los Amos del Universo, además de una gran batalla entre el campeón de Eternia en contra de Skeletor. Más o menos lo mismo que se nos mostró en el primer tráiler, así que no se animen, muy seguramente es un bait como la vez pasada. Ahora, en un tema interactivo, han llegado noticias de que Warner Brothers está pensando en lanzar una especie de Super Smash Brothers llamado Warner Multiversus, donde personajes de DC, Harry Potter, la Tierra Media, Cartoon Network, New Line Cinema y un largo etcétera podrán combatir entre ellos, siendo la obvia noticia que Superman y Batman serán los primeros personajes en ser presentados como gancho publicitario. Aquí obviamente las posibilidades son infinitas, pero una de las más llamativas es que quizás al fin Warner podría aceptar canonizar al Shaggy Ultra Instinto y este aparecería en el juego combatiendo con superhéroes y otros personajes. Crucen los dedos, todo puede pasar. Ahora pasando a una nota muy llamativa de las viñetas, tras casi 30 años, Danny DeVito se reunirá con el Pingüino, pero obviamente lo hará en un cómic. Esto sucederá para el cómic de Villanos de Ciudad Gótica, Aniversario Gigante, un cómic antológico de 100 páginas, donde Danny DeVito junto a Dan Mora escribirán Amor de Felino y Ave, una historia donde el Pingüino y Gatubela, ambos con obvios diseños influenciados por las películas de Burton, volverán a ser equipo. Aparte de esto, el cómic contendrá historias del Espantapájaros, Hiedra Venenosa, Talia y Ra's al Ghul, el Sombrerero Loco, la Polilla Asesina y muy llamativamente el Red Hood original. Ahora, en una nota llamativa, a pesar de todas las notas negativas que ha habido al respecto de ella, bueno, el showrunner de la serie de Linterna Verde no tira la toalla y dice que no, la serie no está cancelada, esta sigue adelante reestructurándose y va a ser masiva. El gran problema, según el showrunner, trata acerca de la inmensa cantidad de linternas verdes que ha habido a lo largo de los años y del multiverso, ya que la serie no quiere centrar las cosas en la Tierra, sino explorar toda la mitología de los personajes y bueno, eso es una tarea abrumadora. Por su parte, Netflix dio una nota bastante interesante y es que, como recordarán, están produciendo la serie del Arenero, el cómic de Neil Gaiman y uno de los máximos estandartes del medio de las viñetas. Y aparte de eso, también están produciendo una serie de terror de los cómics más exitosos de los últimos años, el de Kate and Luke. Aparentemente, y a pesar de que estos materiales vienen de editoriales diferentes, Netflix no descarta la posibilidad de hacer un crossover entre ambas series, cosa que sí podrían, pero ignorando un poco el material original. Y no sé ustedes, pero la idea suena bastante bien, las dos historias son bastante compatibles. Ahora, en una nota muy interesante, Matthew Cavalgaun, el creador de Ye, el último hombre, ha insistido en que la serie que se adaptó para FX es extremadamente buena. No solo es extremadamente buena, sino que es mejor que su propio cómic, ya que lleva todo lo que él hizo hace más de 20 años en las viñetas al siguiente nivel. De igual manera, eso no quita el hecho de que la serie fracasó con la audiencia, pero bueno, quizás quiere apoyar que esta pueda mudarse a Max para continuar el resto de la historia. Ahora, en una nota llamativa, HBO Max ha confirmado que la serie de la Batgirl reggaetonera va a tener como principal villano al actor Brendan Fraser, que ya participó en DC
con la Doom Patrol. De momento, al parecer, Fraser será Firefly, el villano pirómano que aquí será presentado como hijo de Carmine Falcone. En todo caso, me alegra que DC esté tratando de ayudar a Fraser a salir del bache en el que se metió. Ahora, entrando a una nota por demás polémica, Damon Lindelof, el creador de la inolvidable serie de Los Vigilantes del año 2019, subió una foto algo críptica a su cuenta de Instagram, donde parece quiere dar a entender que después de todo la serie sí va a tener una segunda temporada que estaría en veremos. Aclaro, es probable que esa imagen sea un mero mame, una forma de llamar la atención, y quizás el proyecto que se está planeando ni siquiera esté relacionado a su serie, sino que bueno, Warner tenga alguna otra idea bajo la manga y solo lo estén usando como publicidad. Pero si recuerdan, esa serie terminó en cliffhanger, así que todo puede pasar. Recuerden, 4 Emmys son una excelente carta de presentación para una segunda temporada. Ahora, pasando a un tema muy interesante, James Wan habló un poco acerca de los proyectos cancelados de Aquaman. De hecho, el chino dijo que la película de la fosa, que supuestamente iba a ser una propuesta de terror a lo Lovecraft usando a los monstruos submarinos del mundo de Aquaman, era realmente una película de Black Manta que rellenaría los eventos vividos por el pirata entre Aquaman 1 y 2, siendo según él el motivo de la cancelación que los planes para el personaje cambiaron drásticamente y la serie de la fosa ya no hacía falta. Pero ahora, pasando a una pésima noticia, Aquaman 2 tuvo que paralizar su rodaje al menos por una semana, ya que lamentablemente se informó que el Cal dio positivo a COVID, así que tendrá que seguir muy estrictas medidas sanitarias y sin él no se podrá avanzar. Además de que, bueno, que el protagonista tenga COVID significa que prácticamente todo el equipo tendrá que hacerse pruebas para verificar que no haya habido contagios en el set de rodaje, así que, bueno, quizás llegue a haber un pequeño retraso en la película. No es 100% obligatorio, pero puede suceder, y en todo caso lo importante es pensar que Aqua Drogo va a estar bien y no va a pasar a mayores. En un tema diferente, el Superman negro de Walter Hamada continúa avanzando con su proyecto, y ahora este ha confirmado a Darnell Metaver y a George Peters, conocidos por ser los guionistas de la futura película de Transformers Guerra de Bestias y por Black Mafia Family. Ellos, bueno, van a escribir el guion para el Super Niga de Hamada, que recuerden va a estar protagonizado por Michael Jordan B. Ahora, en una nota muy llamativa, Dune está siendo un tremendo éxito comercial y Denis Villeneuve, el director, ya ha hablado de una muy realista y prácticamente concretada película. En pocas palabras, el director confirma que ya tiene la secuela en la cabeza, la tuvo en mente desde antes de empezar a filmar la primera parte, y dado el éxito comercial van a empezar a grabar muy pronto, tan pronto como la primera mitad del próximo año. Y espera que si todo sale bien, si no hay contagios y bueno, ya saben, todas las locuras que pueden pasar en este nuevo mundo, la película de Duna podría llegar a finales del año 2023. Es decir, faltarían solo unos 24 o 27 meses, a lo mucho. Y pasando a un tema aparte, el MonsterVerso va a seguir adelante con Warner, que como buen padre irresponsable que no quiere pagar la pensión alimenticia, ha decidido hacer las paces con su esposa, en este caso con Legendary Pictures. La cosa está más o menos así: Legendary ya tenía una nueva alianza con Netflix para continuar el MonsterVerso, ya que recuerden, los derechos de la Super Salamandra de Oriente son propiedad de Legendary, pero había un problema: mal que bien las películas que ya se hicieron del MonsterVerso compartían derechos de autor con la casa de los hermanos Warner. Esto significaba que para que, bueno, Netflix pudiera seguir este universo tendría que A, o comprarle los derechos a los hermanos Warner, o B, prácticamente hacer un reboot de todo. Y estas opciones no eran convenientes ni viables, ya que Warner
iba a pelear a capa y espada por los derechos y nunca jamás iba a soltarlos. Debido a eso, decidieron dar el brazo a torcer y dialogar largo y tendido con Legendary. La cosa quedó más o menos así. El resultado de todo este arbitraje fue que Legendary y Warner van a trabajar juntos, pero uno, Legendary se va a hacer cargo al 100% de la distribución, poniendo sus términos sin que Warner se encargue de nada de ese aspecto. Van a tener el poder de decisión sobre las películas, no el 100%, pero es obvio que van a pasarle el escáner a todas las decisiones de Warner, y si estas no son del agrado de Legendary, bueno, tendrán que modificarse. Y lo más importante es que Warner va a absorber la mayor parte del presupuesto, siendo ellos quienes pongan el dinero para desarrollar las películas bajo condiciones creativas impuestas por Legendary, y al final Legendary va a distribuir todo, haciendo una parte, digamos, relativamente relajada del trabajo, dejando que Warner tome la mayoría de los riesgos de dinero y haga la mayor parte del trabajo pesado mientras Legendary ve crecer el dinero. Puede sonar un trato muy abusivo, pero recuerden la jugada sucia que Warner le hizo a Legendary, y bueno, como dicen, el karma ya le cayó a Warner. Pero la parte buena de todo es que va a haber más MonsterVerso, en el cual veremos mucho más de Elven y sus amigos con los monstruos gigantes allá en el fondo haciendo algo. Y ahora, pasando en el infinito tema de Batman, llegó la noticia de que The Batman solo ha costado unos 100 millones de dólares. Esto, para cualquier persona con unas cuantas neuronas funcionando, bueno, es una noticia obviamente falsa. Aún considerando que ese hubiera sido el presupuesto base, los constantes retrasos que ya creo acumulan cerca de 2 años hacen imposible que esta película haya costado solo 100 millones. 100 millones de dólares extra es poco para lo que han tenido que pagar para poder seguir filmando en el mundo del COVID. Es obvio que esto es más que nada un intento de llamar al público, ya que las películas más adultas y que han tenido mucha aceptación, como Deadpool, Joker y demás, son de bajo presupuesto y quizás quieren replicar esa imagen de que poco dinero actualmente significa mucha calidad narrativa. Y no es verdad, repito. Me sorprendería que esta película hubiera costado menos de 300 millones, pero bueno, la nota está ahí. Y ya, en una nota más del tema de Batman, han llegado fuertes rumores, y aclaro, rumores, de que ya se están buscando actores para expandir el Pattinverso, ya que no solo se espera que en la secuela, que ya prácticamente está lista, al menos en papel, aparezcan Mr. Frío y el Guasón, sino que de verdad quieren que en este mundo lleguemos a ver a casi todos los prisioneros del asilo Arkham, porque estos serán muy importantes no solo para la secuela, sino para la serie de televisión, que de hecho quizás sea más de una, que ya están planeadas para Max. Así que vayan preparándose para un casting muy intenso en los próximos años. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Quiero agradecer a Rago, Helsing, Papu Link, Alex Zúñiga, Juan Carlos Marrón y Martín García por ser miembros del canal en grados de Linterna Verde y Liga de la Justicia, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Y mientras tanto, díganme, ¿qué le opinan acerca de todos estos temas? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.